Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. En general, toda la trilogía, bueno, es más bien, son 5 libros en realidad, porque hay 2 anteriores y luego coge estos 3. Y para los amantes de la novela negra, es un gran libro. A mí me gusta mucho porque describe muy bien Madrid, habla muy bien de la ciudad, sobre los sitios más bonitos. Y además la trama es súper interesante, sobre un policía y una chica con unos poderes especiales. No quiero desvelar más, así que os recomiendo a todos leerlo. Y a mí me ilusiona siempre mucho la fiesta del 22 de abril, el día del libro. Y por eso os voy a hacer 2 recomendaciones de libros. Uno para pensar, que a lo mejor muchos lo habéis leído ya, pero yo me lo releo de vez en cuando, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es a raíz de su experiencia en los campos de concentración, trata de buscar el sentido que tiene la vida para el hombre, ¿no? Y lo que la vida nos pide al hombre. Y por otro lado, podría recomendar otros muchísimos libros. Podría recomendar un Limonov de Manuel Carrer, que es un libro que está muy de moda con la guerra de Ucrania, pero me voy a fijar en uno que me pareció interesantísimo. El orden del día, de Enric Bouyard. Fue premio Goncourt, me parece que hace 5 o 6 años. Extraordinario para entender lo que fue el régimen nazi y lo que son los regímenes totalitarios. El libro que recomiendo se llama Becoming, de Michelle Obama. Trata de la vida de Michelle desde el inicio de su carrera universitaria hasta que empezó a trabajar. Lo recomiendo porque es un libro de superación, cuenta su historia de cómo empezó muy abajo y encontró a su esposo e hizo muchas cosas con su vida. Les cuento de que mi libro favorito es The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. ¿Por qué se lo estoy recomendando? Bueno, es un libro que te hace crecer, tener objetivos, ver a futuro, también hacer feliz. Entonces, vayan y léanlo ahora mismo. Recomiendo el libro de Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie porque me parece un libro muy interesante, muy entretenido para todas las edades y todos los públicos. Yo voy a recomendar un libro fabuloso que se llama Klaus y Lucas. Es un libro de una escritora húngara que se llama Agosta Christoph o algo así. Y está muy actualidad ahora porque son 2 niños en una guerra y cómo se tienen que enfrentar a la realidad y cómo con ingenio y creatividad pues consiguen vencer las vicisitudes de la guerra. Así que recordar Klaus y Lucas, un libro fantástico que os recomiendo. El último libro que me leí fue el de Elizabeth Benavent, de Misla. Es un libro muy dinámico, es atractivo, es pasional, te desconecta mucho de la rutina. Trata sobre una chica que intenta huir del pasado y se va a una isla desierta, no tan desierta, ahí es una isla pesquera, donde monta un hostal y de repente encuentra el amor de su vida. Y bueno, ya empieza a desencadenarse una serie de conflictos, dudas, que al final pues acaba pues realmente bonito. Lo recomiendo mucho si lo que quieres es desconectar de tu día a día. Así que nada, a leerlo. Bueno, yo el libro que recomiendo es La España de las Piscinas, de Jorge Dioni. Y bueno, es un libro que me leí hace poco, pero me ha hecho mucho pensar sobre un poco cómo me muevo. El libro va básicamente de un poco del boom inmobiliario, de toda esa España de las grandes urbanizaciones, de los adosados. Es un libro que nos hace pensar mucho sobre dónde vivimos, un poco de dónde venimos y en qué ambiente hemos crecido. O sea que es un libro que yo recomiendo realmente mucho para pensar sobre, bueno, un poquito en qué tipo de ciudades vivimos y un poco con qué estructura urbana nos hemos crecido. Voy a recomendar un par de libros. Uno es Violeta, de Isabel Allende, que me lo regalaron por mi cumpleaños y me está gustando mucho. Es histórico y bueno, no me pierdo ningún libro de ella. Y luego, por otro lado, otro más relacionado con el mundo de la nutrición y la alimentación, que me está gustando mucho y que para todos los que quieran saber más sobre la microbiota y la salud, es un libro muy divulgativo y es Me duele la tripa, de Ángela Quintas.